Hola, mi gente, ¿cómo está? Hey, les envío un fuerte abrazo, un saludo. Estamos acá, pues, ya en el avión. Vamos para Bogotá, obviamente, para las entrevistas, lo que viene toda esa semana, que hace brutal. Hey, no se despeguen. Pronto nos vemos. Ahí viene, ¿para dónde vamos? Para Puerto. Ay, 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 no, para Puerto Boyacá. Bueno, nosotros ya estamos en el avioncito. Para. Vamos a estar en Bogotá, llegamos ahorita en la tarde. Rueda de medios toda la semana. Vamos a ir a Puerto Boyacá. Ya les confirmamos el día. Tienen que estar súper pendientes. Vamos para La Guajira también. Vamos a estar en el eje cafetero, mejor dicho. No se pueden despegar porque vamos a compartir con todos ustedes. Pregunta número uno, ¿qué fue lo que más le gustó el desafío? A mí, haber tenido la posibilidad de llegar en una de mis mejores versiones, porque seguramente en unos años trabajaré por ser mejor, y el hecho de tener la posibilidad de que la vida me premiara con la revancha, y qué más que acompañar al campeón desde el día uno a que su nombre estuviera en esa copa. No, no, yo hablo rápido, pues. A mí, no, encontrarme conmigo mismo, me gustó, me disfruté todo el proceso, porque y aprender de mí, aprender muchas cosas más, y mira, quedar con la campeona para muchos del año pasado y hoy campeona. ¿Sintieron a participantes descontentos cuando ganaron? Bueno, yo debo ser honestísima. Esta final fue totalmente diferente a la del año pasado. La vibra fue súper bonita, súper diferente. No hubo así como esa energía densa de que se alegraron porque yo perdí o porque el otro perdió, para nada. Fue muy bonito, obviamente energías divididas, había quienes estaban con Darling y Sensei y otros estaban con nosotros, pero la verdad fue un momento mágico. ¿Que hubo descontento? Pues claro, de pronto quienes pensaban que iba a ganar Darling y Sensei no estaban tan felices por nosotros, pero la pregunta es como, ¿vas por la vida por complacer a otras personas o simplemente te dedicas a crecer y a ser mejor? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que alguien estuvo descontento porque ganamos? Pues obviamente de pronto. Sí, pero no por mal. No, simplemente uno tiene sus favoritos, pues bueno o no, pero hay que importar. Pues la verdad, se vale todo. Quien tiene derecho a opinar, claro, sí. Y seguir al que quiera. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Kevin Rúa, el ganador del desafío 20 años, junto con su refuerzo Guajira, a través de las redes sociales, más exactamente en Instagram, revelaron detalles exclusivos acerca de su paso por el desafío 20 años. Y a través de una caja de preguntas por la misma red social, respondieron algunas inquietudes a unos seguidores y nos revelaron que mañana estarán en día a día de invitados. Así que no se pierdan mañana mi publicación por Archifarándula.